yo soy Michelle, me presento si no me conocen. Yo sé que he estado un poco distante en YouTube, pero he estado como coordinando nuevas cositas para traerles un nuevo contenido. En el video de hoy les traigo un haul. Yo hace mucho no grabo un haul, pero este haul es diferente y quiero dejarles un mensaje con este video. Es que quiero invitarlos a que le demos una segunda oportunidad a nuestras prendas, a que no nos dejemos llevar a veces por estos almacenes de fast fashion y todo esto. Yo sé que venden las cosas a veces muy baratas o esto, pero la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes. Entonces yo pienso que podemos hacer un cambio, podemos aportar un granito de arena si empezamos por nosotros mismos, si decimos como, ok, esta prenda me puede servir, puedo comprar, no comprar, puedo utilizar esto, puedo ir a buscar prendas ya de segunda o si sé cuándo. Y la verdad es que comprar de segunda a mí me ha encantado. Encuentras cosas súper chéveres, puedes darle tu propio estilo, puedes crear, puedes transformar y lo mejor, podemos ahorrarnos dinero. Entonces les voy a mostrar algunas prendas que compré este mes y bueno, espero que se animen, comenten abajo si se atreven a esta nueva tendencia de ropa vintage, de ropa de segunda. Yo les voy a mostrar algunas prendas y les voy a dar como una idea de cómo las podemos transformar también o darle un poco de estilo. Eso sí, si ustedes quieren ver yo cómo transformo todas estas prendas, porque las voy a transformar todas, tienen que estar pendientes en mis redes sociales, que es Instagram. Allá subo videos de transformaciones también y subo historias todos los días, así que si quieren estar en contacto conmigo, muchísimas. La primera es esta chaqueta de jean. La verdad me encantó porque no es una chaqueta normal que tiene como el cuello sport y eso no es. Tiene como un cuello tipo Neru, así se le dice ese cuello, como diferente. Entonces cuando la vi fui toda como, me puede interesar, me gusta bastante. También como el color. Y pienso que podría escribirle letras, podría ponerle lentejuelas, parches o demás. Estoy pensando cómo puedo transformarla y bueno, la verdad fue súper económica, me costó 20 mil pesos. Escríbanme si les gustaría que les mostrara dónde consigo la ropa de segunda acá en Bogotá. Ahora vamos con este vestido verde que todo el mundo me dice que parece un duende. Me encantó y fue la super ganga, o sea, yo sé que mucha gente no se atreve a comprar ropa porque a veces le da, no sé, asco o no sé, o pena, como, uy no, qué pena que me vean con ropa de segunda, porque existe ese tipo de personas, pero no, no está mal, uno la manda a la lavandería y ya, queda súper bien. Es importante darle una segunda oportunidad a la ropa. La verdad este vestido me encantó, me costó 10 mil pesos y no sé, o sea, está casi nuevo, está nuevo, si lo digo así, está nuevo. Además que me encantó porque tiene como plisadito en la parte de la falda y como el encaje, me parece súper bonito. Aquí vamos con una chaqueta de cuero y esta ya la había transformado, le puse unos apliques como ustedes pueden notar porque esa venía sin nada, estaba un poco rotica en la parte de las sombreras, entonces yo le puse unas sombreras y le puse también como unos pequeños taches y me encantó el resultado. La verdad es que eso es lo bueno de uno poder conseguir esta ropa, que uno puede darle su estilo, su toque, que esto, que lo otro. Ahora vamos con esta chaqueta de hombre, es de material drill. Cuando la vi la señora era como, niña, ¿en serio se va a llevar eso? O sea, ustedes vieron, yo me siento en el paraíso cuando veo este tipo de tiendas porque digo, puedo imaginar esto, puedo conseguir esto, esto, lo otro. O sea, se me hace increíble. Además que hoy en tendencias está de moda todo lo vintage, lo de los 80, lo de los 70, entonces va perfecto. Esta chaqueta pienso quitarle las mangas y me quedaría como un chalequito largo, lo puedo poner con un cinturón, o sea, ya lo tengo en mente. Y si ustedes quieren ver cómo lo transformo, tienen que estar pendientes. Ya saben, en mis redes sociales. Bueno, y ya por último, conseguí este pantalón, que es de hombre. Se me hizo muy raro porque lo encontré así, como que, mira, te lo regalo. O sea, lo encontré súper arrugado en un canasto revuelto de ropa. Y me quedó perfecto, o sea, ni mandado a hacer. Obviamente me queda un poco largo, me toca ahí mirar qué le puedo poner, si caucho
o hacerle un dobladillo normal, pero me fascinó porque sirve para la oficina, sirve para estar un poco más arregladitos, además que le da como ese estilo más bohemio y lo mejor es que es de tiro alto, entonces pude utilizarlo con crop tops, con camisitas un poco más ceñitas, queda perfecto y me encantó, o sea, fue mi favorito. Yo me sentía como ganadora cuando lo encontré y me costó 20 mil pesos, que eso son aproximadamente 6.5 dólares, entonces fui toda como, ¡oh, Dios mío, lo necesito! Bueno, y ya por último de prendas de este mini haul vintage y de cositas así de segundas, encontré este shirt, que ustedes van a decir como, ¿y usted para qué compró esto? Bueno, la razón es que la voy a convertir en una camisa, como en un topcito así como este, solo que como cuello halter. Entonces, bueno, voy a subirles también un mini tutorial a Instagram para que estén pendientes, como ya lo he mencionado en todo el video. Y bueno, espero que les haya gustado este haul y mi invitación es que empecemos a reciclar, a reutilizar, a ser más amigables con el medio ambiente y si tenemos la oportunidad de conseguir ropa de segunda, de poder transformar o adecuar de nuevo nuestras prendas, sería súper bien para nuestro planeta. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, abajito que tengo todas mis redes sociales, no olviden seguirme en Instagram, que ya también subo muchos videos. Y bueno, yo soy Michelle y nos vemos en el próximo video.